Está llegando Carlos Bianchi, lo escuchamos. Nicolás Latini está allí. Carlos, ¿cómo se ve el partido? Pienso que nosotros lo fuimos a buscar el partido desde el vamos, ¿no? Es una cosa lógica. Yo creo que ellos tienen un juego que es diferente al nuestro. Ellos tratan de pararse bien atrás, de salir rápido de contragolpe. Creo que, no sé, habremos manejado 65, 60, 66, 67, 70% del partido, pero se terminó empatando. Carlos, ¿sirve el empate o los aleja definitivamente a la lucha por el campeonato? ¿Cuántos puntos faltan? Vamos a seguir tratando de sumar. Más allá de la matemática, que obviamente Boca todavía matemáticamente tiene chances. ¿Desde el juego lo ve como un candidato firme a Boca o un posible candidato a ganar el torneo? Este equipo, Colón, me pienso yo que le hizo la vida dura a muchos, ¿no? Y nosotros merecíamos ganar contra ellos. Quiere decir que si estamos al nivel de Colón, que le ganó a equipos que están arriba de nuestro, pienso nosotros podemos seguir sumando y seguir teniendo siempre la esperanza, digamos. Carlos, le dio un buen resultado el ingreso de Acosta por Bravo. Lo que pasa es que al final de cuentas se terminó jugando el partido como pensábamos nosotros. Se jugó de la mitad de la cancha hasta el área de ellos. Entonces, yo creo que Federico era importante para recuperar, pero ellos no tenían ningún jugador en ese sector. Entonces, por eso puse a Luciano para que tratara de abrir y que encontrara espacio atrás de los volantes de ellos. Carlos, ¿qué es lo que te ilusiona de este Boca particularmente? Y las que tuvimos, que no fueron muchas, no las concretamos. Y ellos no tuvieron. En principio, ellos, Orión no creo que haya sacado alguna pelota difícil. Pero nosotros las que tuvimos no las concretamos, eso hace que al final de cuentas terminas en cero. Carlos, ¿cómo lo vio usted? No lo vi, no, yo no lo vi. Me dicen que los que vieron en la televisión dicen que es penal, pero yo no lo vi, no puedo decir nada. Carlos, ¿con el partido consumado? ¿Con el partido consumado? ¿Piensa que fue un acierto o un error no haber traído a Riquelme? Nosotros jugamos entre tres días contra San Lorenzo. Román hizo un muy buen partido contra River, hizo un muy buen partido contra Godoy Cruz, pero no jugó en Rosario. ¿Eso quiere decir que es? Yo no sé si fue un acierto. Yo pienso en que tengo que tratar de poner las mejores condiciones posibles para que Román pueda jugar bien. No se olviden que Román, cada vez que llega al campo de juego, lo dejan jugar libre, ¿eh? Ustedes ven siempre un par de jugadores alrededor de él. Entonces yo tengo que tratar de que él se encuentre bien para que el momento que tiene que jugar pueda jugarlo de igual a igual. ¿Lo va a tener a Daniel Díaz sabiendo que No sé, eso no lo sé. Lo sabremos mañana cuando nos reunamos y veamos cómo está la situación de él. Carlos, ¿qué es lo que te ilusiona particularmente de este Boca para verte campeón, ¿no?, a final del torneo? No, yo... ¿En qué sentido me ilusiona? No, digo que sí. Que seguir sumando puntos. Eso es lo único que cuenta y después veremos. ¿Pero hay algo del juego de este Boca que te ilusiona para verte campeón? En el sentido que los partidos que perdimos no nos demostraron que fueron superiores a nosotros. Lo que hemos ganado, pienso que tal vez jugamos mejor con otro adversario. Y lo que pienso es que sabemos muy bien que tenemos que dar más de lo que hemos dado, pero que hemos hecho partidos interesantes. Hoy es un partido interesante contra un equipo que le ganó a River 3-1 acá. Y nosotros merecíamos ganarlo el partido. Pero bueno, y River está primero hoy, no sé, el primero, segundo está. Entonces se quiere decir que el haber jugado contra Colón de igual a igual en la cancha de ellos, y merecer ganar, eso nos hace tener las esperanzas que sigamos sumando para estar entre los mejores. Seguro que sí. Hay puntos que se perdieron que no lo merecíamos perder. Bueno, hasta ahí la palabra de Carlos Bianchi, dejando sus sensaciones luego de lo que fue este empate en cero en Santa Fe entre Colón, el local, y su Boca Juniors. Gracias, Nicolás Latini, allí en Santa Fe, con las palabras del técnico Boca Juniors. Boca ha quedado lejos, 8 puntos.